Bienvenidos a otro vídeo de Rocket League. En AOEA podéis comprar ítems baratos de Rocket League, llaves, cajas, explosiones de gol, calcomanías universales. En la descripción del vídeo tendréis el enlace a la página y os dejo mi código STRUPA para un 3% de descuento. También podéis vender vuestros ítems a cambio de dinero. Bien chicos, hoy como veis estamos ya dentro de un partido también. Hace poco os traje uno con las perspectivas desde la cámara de director. Voy a empezar como una miniserie, que no sé cada cuánto subiré, pero va a ser visión de un profesional. En este caso nos toca con Alot, que para quien no lo sepa era del equipo de Method. Quedaron segundos en el mundial de la RLCS anterior y me tocó con él. Ahí como veis, mirad, yo soy el que pone No One See Him. Le di sin querer a cambiarme el nombre en Steam antes de entrar justo en la partida y se me cambió. No quería cambiarlo, pero bueno. Tengo el logo de Wizards y como veis los otros son equipo y tal. O sea que soy yo, obviamente. Y bueno, nos tocó con él hace como unas 2 semanas o 3 del partido, justo en la season anterior al terminar. Así que vamos a ver todo desde su cámara para que veáis cómo de perfecto o cómo analizan ellos todas las jugadas. O sea, ahí como veis, él se olvida del balón. Supongo que fue fallo mío, porque vamos a verlo desde mi cámara. Él saca, se olvida. Bueno, fallo mío tampoco realmente. Bueno, no llego yo tampoco del todo. No se dio ni muy bien el saque, ni muy bien la parada mía, por así decirlo. Así que bueno, ese gol un tanto lo pasamos, ¿no? Aquí como veis ya, igual, no sé por qué, estoy dándome cuenta de que se buguean los micros. Ahí como veis, bueno, no es que la falle como tal, pero no le da del todo bien. Pero es que me encanta analizar estas cosas, porque como veis, esta gente, aunque parezca que no, lo tienen todo súper, mirad, lo tienen todo súper medido. Y cada cosa que hacen, básicamente es porque quieren hacerla de esa manera. Bueno, ahí obviamente todos somos humanos y tenemos fallos, ¿no? Aunque muy perfecto lo hagan todo, también pueden fallar, ¿no? Ahí le consigue quitar el nitro. Obviamente estoy yo con el balón, pues me deja hacer mis cosas. Y una vez ya acabe yo, ya veremos qué pasa. Él se queda aguantando, o sea que lo hace muy bien. Ahí básicamente, vale, era eso, un uno contra uno de dos personas, como yo digo. Aunque le conseguí molestar un poquito, pero él la salvó muy bien. Ahí nada, un challenge 50-50 que no se queda para nadie. Y ahí, pues, él se queda aguantando. Menos mal que los otros no tiran. Yo salto para no pegarle, básicamente. Ahí ese uno contra uno tampoco sale muy, muy bien. Pero, uy, nada. Ahí tampoco le da. Me encanta porque estoy fijándome... Vale, ahí he metido yo gol. No sé qué ha pasado, sinceramente. Estoy fijándome que muchas veces él quita la cámara del balón. Vale, un gol un poco pocho. Y se olvida totalmente tanto del balón como de donde esté todo. Y él va por su nitro, se ocupa de sus cosas, ¿veis? Y luego ya una vez tenga que actuar, pues ya verá lo que hace. Obviamente, casi todo lo hacen más o menos bien. Ahí me deja él a mí. ¿Vale? Bueno, me ha dejado él a mí, un uno contra uno, he conseguido meter gol. Como ya digo, hace 3 semanas o así no me acuerdo perfectamente de todo. Pero también quería hacer eso porque si me acuerdo exactamente de cada cosa del partido, lo voy a analizar más desde mi perspectiva que desde la suya. Entonces es lo que quería. Ahí se consigue ir de él, no sé yo si sabe cómo. Y bueno, intenta chutar, a ver si pilla desprevenido al portero, pero no le sale muy bien. Ahí chuta otra vez, que también iba dentro, aunque no se haya visto con la explosión. O sea, el tío todo lo que tira casi que lo mete. Ahí hacemos un medio pinch que casi nos sale bien. No nos aclaramos entre uno y otro. Este juego de pases es lo que esta gente me encanta, porque se dan cuenta de dónde estás y dónde poder pasártela y todo eso. Luego, esos giros que parecen súper suaves y súper bien hechos, no son tan fáciles como parece. O sea, tiene mucho más de lo que en realidad es. Ahí me ve otra vez en el otro lado y me la intenta pasar. Ahí yo lo que debería hacer es pasársela. No me ha salido muy bien, la verdad. Él se ha quedado a medio camino. Vale, menos mal que ahí la han liado ellos también. Me da tiempo a llegar. Ahí se la comió, pero bueno, obviamente es 2 contra 2. O sea que estás tú y tu compañero, no solo es uno. Ahí, ¿veis? Ahí él se olvida. Ahí quizás debería haber salido él, en mi opinión. Porque él estaba... A ver, espera un momento. Ahí.
Ahí él estaba más cerca del balón. En vez de irse allá por el nitro, si hubiese ido hacia el medio, quizás habría conseguido llegar antes que yo, que estaba más lejos. Pero bueno, también al no haber comunicación y todo esto, siempre obviamente va a ser un poco más complicado todo. Pero esto es lo que tiene 2 contra 2 jugar con, ya sea con Giris o con quien sea, pero que no conoces. Y aunque lo conozcas, no sabes bien cómo es su estilo de juego. Ahí se la intenté pasar, que como veis, ahí está, él lo hace muy bien. Y la ajusta exactamente arriba para que el otro no llegue. O sea que me entendió perfectamente. Y bueno, 2-3, quedaban todavía 2 minutos de partido. Los otros eran bastante buenos. Aquí casi se lo marca. Y como veis, el otro se acaba liando. Y llego yo para meter gol. Que obviamente, no sé, voy... Bueno, 3 goles yo, 1 él. Pero prácticamente no han sido goles muy, muy, muy buenos. Ahí quizás me la como yo, porque llegaba del nitro y al ir con la inercia hacia el centro, el otro tira muy rápido y no me da tiempo a mí a verla. Pero bueno, 3-4, todavía, como digo, quedaba mucho y los otros se defendían bastante bien. O sea, no sé quién, por ejemplo, mirad, tiene título de SL Monthly, el chico ese que tiene el balón, el Shinebot este. No me sonaba de nada, pero con los títulos esos malos no es que sean. Ahí intenté pasársela, pero se me fue un poquito hacia adelante. No me salió tan hacia la esquina como yo quería para conseguir pasársela. Ahí mueren los dos con la velocidad. Y él justo sale en esa esquina. Que bueno, intenta quitársela, pero no. Menos mal que el otro falla, el compañero de Shinebot. Ahí el 50 se lo ganó. Y como veis, otro gol. Vamos a verlo desde mi cámara, a ver, porque de ahí no se ha visto muy bien. Básicamente falla, se sigue quedando, pero ahí le consigo quitar la pelota. El otro está un poco en el medio, más o menos como la del saque de antes mío, que yo he fallado. Perdón, pero ahora de ellos. Y bueno, 3-5, 1-18. De momento pintaba bien la cosa. No sé si os habéis fijado antes en los goles que había y tal. Podéis averiguar si hemos ganado o no. Pero bueno, si no lo habéis visto, pues mejor que no lo sepáis. Así os esperáis al final del partido. Ahí, como veis, le intento pasar. Sale más o menos bien, pero se la bloquean. Aquí ellos igual hacen lo mismo y un golazo, porque yo era imposible que parase eso. La han jugado muy bien entre ellos a pasarse y tal, y les sale muy muy bien. Aquí no entiendo bien por qué hace esto de irse al nitro contrario. Quizás es porque desde ese saque es más probable que vaya hacia el otro lado, no lo sé. Estas ellos las ven muy bien, ahí tenéis. O sea, eso es muy 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 complicado, al menos para mí, de leer exactamente para meterla. Para mí es muy complicado, de verdad. Y ellos lo hacen como si fuese muy fácil. Pero bueno, salió bien, la verdad. Metió gol, 4-6. Así que no me voy a quejar. Hay un 2 contra 1. Se la vuelven a pasar. Y hago, creo que backflip sin querer. Como veis, ellos no son moco de pavo. Juegan muy bien también a pasársela y todo ello. Todo eso, perdón. Y les sale bien, les sale bien. Aquí hace muy bien el en seguirla, porque quizás si hubiese ido yo con el challenge del otro no hubiese llegado a tiempo. Ahí, la vuelve a tirar la escuadra. Es que como veis, todo lo que hacen, lo hacen por... Ahí se la quito. Lo hacen bien y pensando lo que quieren hacer, y es que les sale bien. Ahí le da el palo, una lástima. Quedaban 18 segundos, ya era más estar presionando y estar haciéndoles perder tiempo que otra cosa. Pero bueno, ahí veis, la sacas hacia arriba. Haces ahí que si vuelas, tal. Él la hubiese metido, de no ser, ¿veis?, que le quedaba nada de nitro. Pero bueno, aquí quedaba un segundo, se lo tenían que marcar y se la quitaron entre ellos. Aquí el amigo Shinebot y Mag, que sí eran prema de ellos, pero bueno. Al final, como veis, me sacó puntos, y eso que tenía menos goles, pero bueno. Al fin y al cabo, los puntos son relativos, aunque se nota que, obviamente, el tío pues es muy muy bueno. Y bueno, hemos visto todo más o menos desde su perspectiva. Algunos de los goles que ha habido, la mayoría yo diría, no han sido... Bueno, unos 2 creo que han sido de saque. Otros 2 han sido porque ellos han hecho una jugada muy buena de pases y han conseguido meterla. Y nosotros más o menos igual. 2 o 3 goles han sido míos, no muy muy buenos. Luego el último, este suyo, ha sido muy bueno. Ha habido otro mío también por ahí. Pero más o menos todo lo tienen súper calculadísimo. Y lo único que podría sacar de conclusión es eso, que él, en cuanto ve que tiene el balón lejos, que tiene poco nitro,
que hay algo que no pueda solventar bien, por así decirlo. Él se olvida del balón totalmente, deja a su compañero jugar y se va por Nitro o a defender o a cubrir al compañero. Entonces, no sé, me ha parecido bastante buena iniciativa por su parte. Así que bueno, chicos, iré ya, ya digo, tengo más por ahí, en plan, tengo creo que a Kuxir, a Mystic, a Greasy Meister y alguno más por ahí, que ya os iré trayendo desde su perspectiva, como bien digo. Así que ponedme por los comentarios si os gustan estas cosas, que las suba con esta gente que es, para mí, de, y obviamente ahí tenéis el título, lo mejor del mundo. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Chao!